Des de la CUP Crida Constituent hem vingut a donar suport a la Carta de Drets Socials, que està duent a terme una vaga de fam per defensar contra les retallades de la renda garantida d'ingressos. Tot el suport i tota la solidaritat a la vaga de fam. A Catalunya també s'està tractant d'aconseguir una llei en aquest sentit, una llei que arriba al Parlament a partir d'una ILP i, com sempre, nosaltres estarem al costat de la gent que lluita contra la crisi i que tracta d'aconseguir un dret social imprescindible per les condicions materials de vida de les classes populars. Entendemos que la RGI es un derecho social básico, que recortar este tipo de derechos afecta directamente a la realidad material de las personas aquí en Euskal Herria y que en la situación de crisis en la que venimos viviendo es ingestionable para las clases populares y para la gente que vive con más precariedad. Por lo tanto, todo nuestro apoyo desde la CUP Crida Constituent y toda nuestra solidaridad a la huelga de hambre y que sigan adelante, que la lucha es el único camino. Vingut a donar suport a la vaga de fam en relació a la defensa de la RGI, perquè considerem que evidentment en una situació com la de crisi actual, doncs és donar resposta a aquells companys i companyes que es troben en una situació més precària, però també considerem que la RGI el que ve a posar de manifest és una nova realitat, un nou model, i no ens situem únicament en la resistència, sinó en un procés de recuperar drets. Genera un proceso por el cual para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras hay una realidad que le permite también hacer una defensa de sus derechos laborales para aquellos y aquellas que todavía tienen la suerte prácticamente de mantener el empleo, y por lo tanto no es solo la RGI un elemento de resistencia para quien sufre la máxima precariedad, sino un elemento de recuperación de derechos y de construcción de una nueva realidad social.